Tiene la palabra el socio Eduardo Villarán. Señor presidente, buenas noches. Estimados consocios, buenas noches. No quisiera, en esta asamblea que ha sido convocada para un fin específico, de responder ataques del expresidente Mansur Chami. No me interesa responderle. O sea que discúlpenme por no tomarlo en consideración en esta oportunidad. Yo pienso que el Jockey Plaza Shopping Center es un contrato que realizó mi directiva anterior y que ha sido y es un éxito rotundo. Y me alegro muchísimo y me llena de satisfacción escuchar aquí a prácticamente el 90% de los asistentes que no desean que el Jockey Plaza Shopping Center sea vendido. ¿Ustedes tienen idea, señores, porque algunos no estuvieron presentes aquí la semana pasada, tienen idea de cuántos millones va a rendir el Jockey Plaza Shopping Center? Sí, la tengo, creo. Pero es bueno que sepan que este contrato de locación o de derecho de superficie, a diferencia de otros contratos que existen en Lima, uno en Miraflores, con la Municipalidad de San Isidro, de Miraflores, y otro en La Victoria, otro centro comercial en La Victoria, con el municipio de La Victoria, pagan por 30 años o 40 años de uso una cantidad fija anual sin ningún tipo de reajuste. El Jockey Plaza Shopping Center, cuando se hizo el contrato, se estipuló claramente, muy claramente, que año a año se iba a hacer un incremento en la merced conductiva equivalente a la inflación norteamericana. Tan es así que cuando comenzamos en 1995 con 3.900.000, este año hemos pagado, nos han pagado 4.257.000. En el 2000, por ejemplo, recibiremos 6.995 millones de dólares. Y en el año 40, o sea, en el 2034, recibiremos al contado 9.300.000 dólares. Ese contrato se hizo por nosotros. Yo me siento muy satisfecho de haber sido parte principal, junto con el almirante Weinstein, que presidió la comisión, ahora con la gente de Chile, con el Centro Comercial del Perú, y haber logrado un contrato tan beneficioso para nuestra institución. Ahora bien, quiere decir que en total vamos a cobrar en los próximos 35 años la suma de 238 millones de dólares. 238 millones de dólares año a año, con una inflación promedio del 2%. Yo fui el otro día a un banco, y al gerente del banco le dice: por favor, hermano, hazme una corrida de cuánto significan 238 millones de dólares hoy día. ¿Cuánto es lo que vale esa plata hoy día, al contado? Y me dijo: vale 50 millones de dólares. Si a eso le agregamos, estimados consocios, el valor del terreno, ¿quieren ponerle cuánto al metro cuadrado en el Jockey Plaza? $500, $400. Yo he puesto 350, una cifra conservadora. Con 350 por 130 mil metros cuadrados, logramos 45 millones de dólares más. Y el valor del centro comercial, que hoy día vale como 70 u 80 millones, con la depreciación de los próximos 35 años, valdría en el 2034 una cifra simbólica prácticamente de 19 millones de dólares. Todo lo cual suma 120
20 millones de dólares. Ahora bien, ¿cuánto nos ofrece el banco que usted, mi querido presidente, nos invitó para que lo escucháramos hace un mes? ¿Cuánto nos ofrece ese banco, que no me acuerdo su nombre, por la parcela de los 130 mil dólares, de los 130 mil metros cuadrados? Nos ofrece escasamente 24 millones de dólares.